Gente, el día de hoy es un día triste, porque el día de hoy estaremos reaccionando a momentos emotivos en el fútbol. Obviamente yo no estoy triste, el video puede ser que sea un poco triste, pero yo no estoy triste, gente. Así que no olviden dejar su buen like, su buena suscripción, pónganse cómodos porque van a haber momentos emotivos en el fútbol, también momentos tristes. Y muchachos, ya saben ustedes, compartan este video para que lleguemos a más personas. Las reacciones a fútbol a tope. Y ahora vamos a darle play a la acción. No me voy a enredar en la intro, loco. Solamente vamos a pasar con el video. Y coméntame tu momento emotivo favorito en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Ahora, sin más que decir, pasemos de una vez a la acción. Gente, estamos ya en el canal de mi gran amigo Teo Cri, que yo sigo esperando que se dé cuenta de mi existencia, porque es que los videos que hace son muy buenos. Yo sé, gente, yo sé que va a decir otra reacción, otra gente. Es que, a ver, a mí me gusta, a ustedes les gusta, las reacciones tienen apoyo de vez en cuando. Hay veces que ni las ven, pero hay veces que tienen muchas visitas y yo digo, wow, les gustó esta reacción. Entonces hay otra reacción, de otra reacción, de otra reacción, de otra reacción. El día de hoy estamos viendo aquí el canal de Teo. Miren, hay un par de videos nuevos que subió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay un par de videos que me llaman la atención, pero hay uno en especial que me llama la atención. Es de hace tiempo ya. Es este que se llama Heartbreaking Football Moments. A ver, hay un montón de videos nuevos, pero es que realmente no me llama mucho la atención. Este lo reaccioné, creo que este también lo reaccioné, creo que este ya lo reaccioné, creo que cuál más reaccioné, creo que hay un par que reaccioné. Bueno, hay muchos que reaccioné ya. Bueno, como quien dice, muchos, muchos tampoco son tantos. A ver, un par sí que reaccioné, como por ejemplo, ya les dije, este de aquí 100% creo que lo reaccioné, 100%. Este de aquí creo que lo reaccioné, este también lo reaccioné, este también lo reaccioné. Y bueno, este video tuvo mucho apoyo, realmente tuvo un montón. Ahora no les voy a quitar más tiempo, yo el que voy a reaccionar va a ser Heartbreaking Football Moments. No voy a meterme tanto en un papel de estar mareándolos. Vamos a ver Heartbreaking Football Moments. Ponemos la máxima calidad, muchachos, y vamos a ver qué onda con este video. Empezamos aquí, parece que está en un vestuario. A ver, el minuto más reproducido es este, ok. Ok, el minuto más reproducido es el de la miniatura, parece. Today you have to win for one reason. Today you have to win for one reason. Okay. You have to win for David Silva and his girlfriend. Ok, creo que Guardiola está diciendo como que el día de hoy hay que ganar por una razón. Es por David Silva y su novia Jessica. Ok. Que están sufriendo en la vida. Algo así está diciendo, creo. Creo que escuché esta historia. Escúchale, es que el cable este no se queda quieto. En resumen, esa victoria es por David Silva y su familia. Así de fácil. Ok. De Bruyne. Uy. Gol. Ah, fue gol. Pensé que la sacaba el portero, ¿eh? Otro gol de Sterling. Man City 4 y el otro equipo 1. No. Cristiano scores versus Serbia. Hermano, ese balón entró súper claro, ¿eh? Me acuerdo cuando aquí le dejan al bicho casi sin mundial. Casi sin mundial. Y se molesta y ahí lanza el brazalete. No lo ponen, pero bueno, mejor que no lo pongan. Return the match. Uy, loco, sí es verdad. Y perdió este partido, loco. Que después tengo que jugar el repechaje que jugó contra Macedonia del Norte. Te lose the place of the group. Sí, gente, aquí esto fue muy, muy triste. Yo dije, sin mundial Cristiano. Y yo sé que muchas personas también, a ver. A mí realmente no me gustaría verlo sin mundial. ¡Oh! ¿Se lesionó? ¡Oh! ¿Se habrá lesionado? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Naguará. Pasa que me ha pasado algo así, gente. Yo, sí, es verdad que se lesionó. Después yo contra el Madrid. De Gea. De Gea. No. No. Y ganó el Villarreal. ¿Pero qué? ¿De qué fue esto? De la Super... ¿Esto fue de la Europa League? Europa League, ¿verdad? Europa League, sí, es verdad. Amigos, ¿cómo vas a fallar eso, De Gea? Bueno, es que una final, presión. Igual lo tiró bien. El otro portero lo atrapó bien. Ojo. Juventus Luz versus Porto in UEFA Champions League de los... Creo que los octavos de final. ¿Octavos o cuartos? Octavos creo que es. Cristiano. Cristiano aquí estaba desolado, gente, ¿eh? Cristiano aquí estaba triste, loco. Cristiano aquí, a mí me, yo lo veía y me daba, bicho, te quiero abrazar. ¿Te puedo abrazar? ¿Te puedo abrazar, Cristiano? ¿Te puedo abrazar, bro?
No puedo porque no estoy contigo. Si no te abrazara. El bicho triste, gente. Realmente, sí da tristeza verlo así. No sé quién va y lo abraza, pero en este momento estaba muy triste. Neymar after losing the UEFA Champions League in 2020. Uy, hermano. Esta Champions League era de Neymar. Solamente de Neymar, loco. Solamente de Neymar. Pero, pues, lamentablemente ya saben lo que pasó, ¿no? Perdieron. Pero bueno, así es el fútbol, gente. A veces da revancha, a veces no. Pues no ha tenido su revancha con el PSG en una final de Champions ni nada. Pues ha tenido muy mala suerte, la verdad. Ha llegado a semifinal, final, de todo y lo ha perdido. Lo ha perdido. O sea, real. Y en todas las que ha llegado lejos, ha jugado de maravilla. Young CR7 after losing. Cristiano perdió una final en el 2004. Yo esto no sabía. Cristiano perdió una final en el 2004 de la Euro. Esto yo no lo sabía. Y eso que soy muy fan de él. Bueno, ahora ni tan fan, ¿eh? Eurocup final de 2016. Esta la vi, hermano. Yo no puedo creer. ¿Cómo espera tantos años de tu carrera o de tu vida para esto? Se le paró un bicho al bicho en la cara, ¿vieron? Miren. Yo no entiendo cómo espera tanto tiempo. Llega el momento y ¡pam! Te lesionan empezando el partido, loco. Es una cosa de, es una cosa increíble, hermano. Esto sí es mala suerte. Esto sí es mala suerte. Pero después ganaron, gente. Recuerden, para los que ven fútbol, con ese gol de Eder fue un golazo. Y Europa League, digo, Europa League no, Eurocopa para Cristiano. Messi Miset, uy loco. Yo cuando vi este partido dije, no lo puedo creer. ¿En serio Messi la voló así? Pero todos tienen días malos, loco. Pero yo cuando vi eso dije, what the fuck, loco. Dije, what the fuck. Es triste cuando ves así a los jugadores. Por ejemplo, a Messi así, a Cristiano también, y a todos cuando ves a Neymar también. Pero aquí Messi tuvo su revancha y lo celebró más que nadie, gente. Miren, dense cuenta, aquí está. Pitan. Bueno, es que ahí estoy yo, Espérense un momentito. Es que yo creo que me voy a poner de este lado. Sí, mejor, porque es que allá, hermano, allá ya te digo yo que salen todas las cosas buenas, Mira, Copa América, final 2021. De repente está Messi aquí tirado, se arrodilla y lo celebra y lo grita. Lo debe gritar como nadie en el mundo. Y se entiende. Se debe entender un montón, Y aquí abraza al técnico y aquí todos celebrando. Uf, este abrazo la verdad es que sí está un poco fuerte. Pero bueno, lo merecía. Ya años buscándolo y lo merecía, loco. Lo merecía, lo consiguió. Y aquí levantan la copa. Que esto es espectacular, loco. Esto es espectacular porque de tantos años que lo intentó, de tantos años que lo buscó, por fin lo consiguió, loco. Por fin lo consiguió. Y que lo consiga, ¿sabes? O sea, a ver, da alegría. Porque en cualquier momento se puede retirar él, se puede retirar Cristiano. Y saber que consiguieron un título con sus selecciones ambos es muy, muy bonito. No sé si a muchos les pasa que les alegra eso. A mí sí. Y díganme como quieran, pero bueno, gente. A ver, Atlético de Madrid, become champion of the liga. A ver, no entiendo esto. Creo que ganó un partido de liga para poder entrar en la Champions en la siguiente temporada. Creo. ¿Qué será? ¿Tanto así? No creo, Pero esta no fue la liga que ganó. Yo creo que esta fue la liga que ganó. Esta fue la liga que ganó, creo que no. Debo creer que sí. Esta liga la ganaron ellos. Sí, esta liga la ganaron, sí. Neymar, con un niño. Neymar with a beautiful gesto con el fan. Dice, no lo saque. ¿Por qué tienen esa maña de los vigilantes? Bueno, los vigilantes no, los de seguridad, sacarlo si el jugador le está diciendo, déjalo, déjalo. ¿Por qué van, lo sacan, se lo llevan de una? No, nunca voy a entender eso, gente. Ojo Maradona. Insigne y Messi. Play tributo de Maradona. Uy, golazo, Golazo Insigne. Maradona. Esa la camisa, creo que tiene un tatuaje de Maradona, ¿no? ¿Tiene un tatuaje de Maradona, Creo. ¡Golazo! Esta la vi, hermano. Esta la vi, loco. You know what I mean, what this club means to me. Sols, no te entiendo nada, bro. Yo a esto no le entiendo nada, No entiendo lo que dice. Pero ok. Loco. Loco, yo quería ver jugada. Hermano, no entiendo el inglés. Por lo menos que pongan subtítulos.
unfortunately I couldn't get the results that we needed and it's time. ¡Loco! Bueno, es imposible que me traduzcan esto. A ver, más adelante, ¿cuánto tiempo habla, pues? Voy a adelantarlo porque es que de verdad no entiendo nada. No me pongas esto, hermano, esto es un pinchazo en el corazón. Esto es un pinchazo en el corazón. Y mira que soy del Madrid. Y yo dije, Messi no nos va a causar tantos problemas en la liga. Pero es que yo veo esto, hermano, y... y duele, No sé si va a poder hablar. Ay, loco. En este último día... Ay, loco. Pensando, yo esto no lo vi, vuelta, a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado. Como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. No. De tantos años. No estaba preparado. No. Se le quebró la voz, loco. Se le quebró la voz. No estaba preparado. Gracias a todo el mundo. No, ¿cómo dice gracias a todo el mundo? Se le quiebra la voz, loco. No. Uy, no. Ah, yo pensé que esta era la del Ajax. Bueno, es la de Vini igual. También me preocupo. ¿Por qué no me preocupo por Vini? Aquí lo lesionaron, ¿verdad? No, pobre Vini, loco. Bueno, después de eso volvió más fuerte y jugó mil veces mejor, ¿eh? Ojo. Creo. Vini. Vamos, golazo. Les dije, después que volvió, jugó mucho mejor. Y lo celebró llorando, gente. Porque es que debe tener un sentimiento especial. Debe ser un sentimiento especial único que bueno, que solamente ellos deben saber. Pero bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Hay partes que entendimos y partes que no. El primer video de Guardiola, menos mal que lo entendimos porque le entendí un poco el inglés. Pero de repente cuando estaba hablando el técnico este pana, yo no entendí nada. Realmente, o sea, no, bro, no entendí. No te culpo tampoco porque tú seguramente hablas inglés, pero yo no entendí absolutamente nada. Así que, gente, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, un buen like, una buena suscripción y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!